Los hay vitamínicos de sandía y hasta de gusanos. Las altas temperaturas de Cataluña afectan también a los habitantes del zoo de Barcelona. Para combatirlas, los cuidadores ofrecen a los animales alimentos helados y eso que, como explica Jordi Fàbregas, portavoz del zoo, aquí hace menos calor que en la ciudad. El zoológico está dentro de un jardín que es centenario, con árboles muy grandes, por lo que ya de entrada las temperaturas siempre son 2-3 grados por más baja que en el resto de la ciudad. Pero algunos animales sufren especialmente el calor. Menos a los reptiles, que están acostumbrados a las temperaturas extremas, el personal del zoo da helados a todos los animales. En el fondo es sencillamente variarles un poco toda la, no solamente la dieta, sino todo lo que hacen al cabo del día. No se les da helados cada día, sino que cada X días se les va dando novedades, cosas nuevas que pueden ser pues helados una vez a la semana. En otro momento del día pues se les esconde la comida en sitios distintos para que les cueste más encontrarla. El día que toca helado, cada animal recibe uno adaptado a sus gustos. Así, por ejemplo, los primates se desviven por los complejos vitamínicos congelados. A los suricates, sin embargo, les encantan estos sabrosos conglomerados de gusanos. Para los elefantes hay enormes sandías dentro de grandes bloques de hielo. En este caso, los cuidadores deben andar con ojo y fijan los bloques con cadenas para evitar que los lancen al público con la trompa.